isn't it? Going to win this match. It's big hitting. The question you ask, though, is he going to be able to keep it up for in and get his hands through the ball? Well, Isner has come out on the. Gee, he's found the forehand well, hasn't he? There's that forehand again. You see, Rafa's just not, at this point, pushing Isner far enough from... Slightly miss hit. Seven. Need this win, one more win. Yeah. Well. That might be hard. Yeah. Oh, fabulous return from Isner. Can remain hot like this, red hot like his strings. We don't know. Got him. A hesitation and he'll be done. Second ace in the game. And is... Took a guess on that one, went early. The sublime serving as Isner levels up. That is a monster. Wow. How about that? That is stunning. Inspirational play from John Isner. John Ma- match tiebreaker. He's playing a great match out here. Good. It is. What a start for Team World! Points on the line in this match. And not now. Lifeline 7-5, 7-6.
Gracias. Pejos y manteniendo la raya. La bandejita. Bueno, ahí sin problemas, Isner en el centro de la pista resolvió con esa bandera de revés. Bueno, pues, servicio directo de Ion Isner. También de Mardy Fish. Acaba entrando esa caña. Peligro ahora. Ataca Isner. Se le va la pelota, Rafa, se le va la ventaja que tenía. Cuatro iguales en el... Saque red. No llega Rafa. Se deja. Ha cambiado las cosas. La bandejita del estadounidense para el 15 iguales. Vaya saque. Rafa, no sé cómo ha restado ahí. Bueno, al final se lleva el punto Isner. Entrenador Craig Boyton, al cual veíamos cómo levantaba el puño firmemente, pero muy bien, muy bien ahora. Sí, sí, ahora no se puede más que aplaudir. Con segundo saque de Isner. Uy, vaya dejadita, llega Rafa, pero estaba bien colocado ahí el tenista estadounidense. Bueno, así lo celebra Isner, ¿no? Subterráneo, desde el sótano. No, muy bien jugado por parte de Isner y muy bien jugado por parte de Rafa. Yo creo que ha sido un punto muy bien trenzado, ha jugado perfectamente. Casa. Qué bueno ese remate de Isner. Vaya derechazo. Isner, que tiene claro cuando Nadal resta cortito, él va por todo. 4-4-3 con saque. Y a partir de ahí todo cambió, como cambió ahora la dirección Isner con su remate. Y pilló perfectamente a contrapié el gigante estadounidense. Lesionado Benjamin Becker, el estadounidense, compatriota de Isner, Ryan Harrison, va por debajo en el marcador 3-4. Y aquí... Qué bueno.
pues está claro, la mejor versión. Y luego al final acaba riéndose de la circunstancia. Bueno, pues a ver qué pasa aquí. Si Isner sigue tan fino con el saque, de momento atacando. ¿Cómo se defiende Rafa? Esto no lo puede fallar el estadounidense. Va Rafa ahí. Increíble, increíble si entra esa bola. Pues entra. Bueno, espectacular el punto del partido. De esos que agradece el público y sonríe, ¿no? Como diciendo. Al hondo y controlar la ansiedad. Bueno, un saque directo. A morir con el saque. Vaya saque. Vaya saque de Isner. Plano abierto de los complicados. Sí, ahora no. Vaya, bueno, pues un gran saque. Seis iguales en el marcador. Pues otra vez entramos. En el túnel. Sí, en el túnel que tanto ha buscado Isner. ¿Qué resto de Isner? Buah. ¿Qué resto ha hecho aquí? Bueno, 4-1. Esto pinta mal para Rafa. Atención. Vaya remate, vaya remate. Qué difícil era eso. 5-2. Ah, es que estamos en Roland Garros. Y todavía quedan sets por delante. El grito de Isner. Atención, porque esto ya sí que empieza a ser más que sorprendente. No era anécdota lo que había pasado antes. Does. Electric fine. Lighting it up with that fabulous forehand. Not the most of the crowd think so. But if he can escape from here, from love 40 in this game. Rifles that, yeah. And nothing Federer, the great Federer, could do in the end. He was already on the move, anticipated the drop shot and handled it very well. 15-30. Yeah, there wasn't enough element of surprise there. That's phenomenal from Isner, giant that he is, to get around that ball after 2 hours and 33 minutes to hit as well as that into the corner. There's the break they want. His captain Jim Courier, his team support behind. And everything he's touching at the moment is turning to gold. I mean, on the evidence of this match, he's got to have the biggest 1-2 punch in the game at the moment. Yeah. Super serving. The Australian Open. Against Federer for the first time, a third encounter between them. What a way to win it. What a fabulous performance from the two Americans in succession.